Sea como fuere, tenemos estos procesadores mutantes con un rendimiento que igualan a varios procesadores de escritorio de novena y décima generación por un precio muy, pero muy económico. Popcase es una tienda online que vende claves de juegos, programas para PC y, como no, claves para Windows 10. Son claves OEM originales y de por vida. Para esto necesitas registrarte en la página web, luego buscar una clave para tu sistema operativo. En este caso elegiremos esta clave de Windows 10 Pro que está en oferta. Una vez agregado a tu carrito, puedes usar mi código de descuento para bajar aún más el precio final. Ahora solo queda pasar por caja. Recomiendo pagar con PayPal, que es más seguro. La key aparecerá directamente en tu cuenta. La activación es fácil con estos pasos. Y como verán, la key es de por vida. Gracias Popcase por patrocinar este video. Más información y links en la descripción. Este video estará dividido en dos partes. Primero explicaré todo lo que tienes que saber sobre estos procesadores, lo bueno y lo malo. Así estarás bien informado para que tú mismo decidas si estos procesadores te convienen o no. Estos procesadores son fabricados y utilizados en laptops, pero con un pequeño detalle. Estos procesadores son versiones de prueba, de ingeniería. Estas cositas ya tienen un par de años en la comunidad del PC, no es nada nuevo. Más bien, en aquella época, según varios videos reviews sobre estos procesadores, los errores y fallos eran más altos que ahora, ya que al ser un producto nuevo entre comillas, todavía estaba algo verde y tenías que ser un experto editando y configurando tu propio BIOS para hacerlo funcionar de forma estable. Básicamente lo que tenemos aquí es un procesador para el socket 1440 VGA, modificado y adaptado para que puedas usarlo en tu placa base con socket 1151. En pantalla estarás viendo los modelos o códigos de estos procesadores modificados y su equivalente. Puedes encontrarlo desde modelos de sexta generación hasta modelos de décima generación. También van desde los 4 hasta los 8 núcleos. En foros chinos se les conoce como CPU Frankenstein y en foros rusos se les conoce como CPU mutantes. Existen dos rumores muy fuertes y que se repiten en varios foros. El primer rumor, y que proviene de foros rusos, es que estos procesadores son de laptops reciclados de una fábrica donde tuvieron que desechar gran parte de su producción por tener errores de diseño. Tuvieron que reciclar sus componentes o lo que se podía aprovechar. Esto para mí no tiene mucho sentido, aunque tiene un poco de validez. Muchos de estos procesadores en realidad parece que sí son extraídos de una laptop que puedes encontrar en cualquier tienda. Aún así, es muy raro de que tengan que desmantelar toda una laptop y darse el trabajo para hacer el modding para usar el procesador en una placa base de escritorio. El rumor más creíble es que estos procesadores provienen del contrabando de componentes de PC. El contrabando lamentablemente es una práctica común en el mundo, en cada país se contrabandean diferentes cosas, ya sea frutas, animales, ropa e incluso personas. En China, una de las cosas que mayor contrabando ha tenido en estos últimos años y que ha ganado popularidad han sido los componentes de PC. Hace poco salió a la luz de que atraparon a un supuesto pescador con su bote lleno de tarjetas gráficas para minería. Esto sucedió en Hong Kong. Obviamente, todas esas gráficas tenían una dudosa procedencia y nada que avalara de que habían sido comprados de forma legal. Casos como ese ocurren muy a menudo en países vecinos de China y con diferentes componentes para PC. El rumor de que estos componentes son de contrabando resulta ser más creíble, ya que estos procesadores son versiones de ingeniería, que son fabricados para ser probados en diferentes situaciones. Casi siempre son enviados a ferias tecnológicas, reuniones de inversionistas de Intel, fabricantes de placas base, etc. En resumen, cada vez que se va a lanzar una nueva generación de procesadores, siempre fabrican cierta cantidad limitada para ser probados. A estos procesadores se les conoce como versiones de ingeniería. Lo normal es que luego de cumplir su cometido sean desechados y no los vuelvas a ver, pero no se sabe exactamente qué ocurrió para que terminaran en tiendas chinas. Aparecen de vez en cuando en tiendas chinas a un precio muy económico pero con muy poco stock. Vuelven a aparecer cada cierta temporada y luego no lo vuelves a ver hasta la próxima generación de procesadores. Una muestra de ingeniería no es necesariamente mala, las especificaciones varían un poco con respecto a su versión final, así que no es raro de que estos procesadores se equiparen a su versión final. Lo raro es que los procesadores de ingeniería solo se fabrican hasta cierta cantidad y bajo el control de Intel, pero en AliExpress y Taobao la cantidad de stock que los vendedores dicen tener ha aumentado considerablemente, o sea que ahora tenemos procesadores mutantes para aquel que lo aproveche. Quién sabe, y en unos meses ya no habrá stock de estos procesadores, pero ahora mismo hay bastante stock.
Sea como fuere, tenemos estos procesadores mutantes con un rendimiento que igualan a varios procesadores de escritorio de novena y décima generación por un precio muy, pero muy económico. En un video antiguo te conté que mediante una modificación de BIOS puedes usar procesadores de octava y novena generación en placas base de la serie 100 y 200 bajo el socket LGA1151. Ahora, estos procesadores de laptop vienen a ser casi lo mismo. Recomiendo que veas el video para entender aún más cómo es que llegamos a este punto. Primero necesitas una placa base de la serie 100, 200, incluso 300, no importa la marca. Pero le pregunté al vendedor cuál es el modelo que él recomienda y que no le ha dado problemas. Y estos son los modelos que él me recomendó. Si tú tienes alguno de estos, estás de suerte. Estos procesadores no son solamente comprar, colocarlos en tu placa base y listo. Esto es muy difícil, pero a la vez muy simple. El proceso es el siguiente. Compras el procesador adecuado para tu placa base. Flasheas el BIOS modificado. El BIOS se lo puedes pedir al mismo vendedor o lo puedes editar tú mismo. Luego instalas tu nuevo procesador mutante. Después tienes que rezar para que bootee con normalidad. Entras al BIOS y configuras algunos parámetros. Puedes dejarlo con las frecuencias tal y como están o tratar de overclockearlo. Tú decides. Tendrás que configurar tu memoria RAM hasta dar con los parámetros en el que tu nuevo procesador sea estable. Todo esto es al azar. Tal vez algunos no tendrán que hacer nada de esto, mientras que a otros sí les tocará mover algunos parámetros en la BIOS. Cuando elijas el procesador que vas a comprar, ponte en contacto con el vendedor y dale el modelo exacto de tu placa base y tu correo para que te mande el BIOS modificado. Para mayor seguridad, trata de darle el link a la página web del modelo de tu placa base para que no haya errores al momento de que te envíen el BIOS modificado. Aquí puedes pedirle al vendedor de que te adicione un programador de BIOS junto con tu compra. También puedes pedirle alguna pasta térmica que esté vendiendo. El vendedor puede o no tener esas cositas adicionales a la venta, siempre es bueno preguntar por si acaso. Todo eso suma un gasto adicional, pero que esas cositas te lleguen al mismo tiempo junto con tu procesador serán de gran ayuda. El vendedor enviará a tu correo un BIOS con la extensión oficial de tu placa base. El método de flasheo varía en cada modelo de placa base, unos son por USB y otros son mediante programas oficiales del fabricante. También tienes que recordar que para flashear el nuevo BIOS modificado necesitas tener a la mano tu procesador actual. Necesitarás tu procesador para flashear el BIOS si lo haces por USB o software. Ahora, si ya vendiste tu procesador o solamente tienes la placa base, puedes usar un programador. Este es el método universal y que sirve para cualquier modelo de placa base, incluido la marca Asus, que da muchos problemas al querer editar el BIOS o flashearlo directamente por USB o software. Con este programa podrás flashear tu BIOS las veces que quieras sin necesidad de tener un procesador compatible a la mano. Incluso ya son varios los comentarios de que la tasa de éxito es más alta si lo haces con el programador. Pasemos con el procesador. En la compra del procesador te incluye obviamente el procesador, el adaptador que es muy sólido por cierto, dos destornilladores, uno para desarmar esto de la placa base, el otro es para atornillar el adaptador con estos tornillos especiales que te incluye el vendedor. Adicional a todo esto te envía un chip BIOS para tu placa base. En esta cosita ya está incluido el BIOS modificado. Yo pedí dos BIOS diferentes para dos placas base diferentes. Uno es este y el otro es para la PC de un amigo. Esto es bueno ya que si tu BIOS se corrompe por completo sin opción a repararlo, estos reemplazos te serán de mucha ayuda. Y si tienes experiencia soldando y desoldando, puedes reemplazar tu BIOS actual por estos que el vendedor te está enviando. Colocarlo es relativamente sencillo, primero quitamos esta cosita con el destornillador que nos enviaron, ahora colocamos el procesador. ¿Ves esta especie de franja o ranura? Lo colocas así en esta posición. Ahora colocas encima el adaptador y aquí, muy importante, atornilla de forma lenta y detente cuando sientas que haga la más mínima resistencia, ya que si lo atornillas con fuerza podrás romper el procesador. Continúa atornillando un poco más, no aprietes más de la cuenta, solo lo necesario. Por último, no olvides retirar el protector plástico con mucho cuidado. Esto es algo que muchas personas han pasado por alto y es por eso que han tenido malas temperaturas. En cuanto al disipador, es recomendable no usar de este tipo que tiene tubos de cobre muy separados. Estos procesadores necesitan una disipación como este. O una refrigeración líquida sería estupenda, ya que tiene una amplia zona de disipación. Como verás, el DAI está un poco más elevado y si pones tu disipador, no atornillarás los cuatro lados de forma pareja. El disipador quedará ladeado. Yo coloqué unas almohadillas térmicas como te muestro en este video. Así, más o menos, el disipador quedará nivelado. También he visto que colocan unas hojas de cuchilla para que el procesador se asiente de forma nivelada. Aquí tienes que ser creativo.
Una vez más, ten mucho cuidado al momento de colocar tu disipador. Presiona y ajusta solo lo necesario y un poquito más. Si presionas demasiado, la pasta térmica se desplazará por los costados del DAI y el centro se quedará sin pasta térmica, y no querrás que eso ocurra. Estos procesadores, al ser destinados a laptops, tienen ciertos detalles que resultan ser muy curiosos. Una laptop ya tiene predefinido la cantidad de puertos USB que va a utilizar, la cantidad de RAM que puede llevar, cuántos SSDs NVMe va a tener, etc. Bueno, pues cuando lo colocas en tu placa base, lo que ocurre es que algunas cosas dejan de funcionar, se bloquean o son inestables. Una laptop no tiene 4 ranuras para la RAM, al menos no la gran mayoría. Y lo que ocurre es que la PC no prenderá si tiene 4 módulos de RAM. En ocasiones tendrás que intentar prenderlo con 2 módulos conectados o directamente con un solo módulo de RAM puesta. Podrás aprovechar 2 módulos de RAM de escritorio en dual channel, pero esto ya tiene solución y puedes aprovechar tus 4 ranuras para la RAM. Además, el límite de frecuencia que alcanzarás con estos procesadores será de 2900 MHz como máximo, y han sido pocas las personas que lo han logrado. La frecuencia estable de la RAM varía entre 2400 y 2600 MHz, y si tienes mala suerte, la frecuencia se estancará en 2133 MHz. Si tienes memorias RAM de 3200 MHz o más, ve asimilando que no podrás aprovechar toda esa frecuencia. Los puertos PCI Express tienes que configurarlo de Gen 3 a Gen 2. Si tienes 2 SSDs NVMe, vas a tener problemas ya que una laptop no tiene 2 puertos PCI Express para estos SSDs. Los puertos SATA 3, algunos no serán reconocidos porque obviamente no existen laptops con tantos puertos SATA 3. Y cositas y detallitos así, no te asustes, estas cositas tienen solución, pero tienes que solucionarlo tú mismo. Nuevamente lo repito, estos pequeños problemas son muy al azar, a algunos les pasará y a otros no, todo dependerá de tu placa base. Algunos pueden solucionarse fácilmente, mientras que para otros problemas necesitarás investigar muy a fondo o solucionarlo mediante prueba y error. Es por eso que para corroborar si eso es cierto o falso, me conseguí esta pequeña placa base para compararlo con otra placa base ATX. Se puede usar el programa CoffeeTime, donde editas tu propio BIOS, además de que este programa parcha los problemas que detecta con un solo clic en la mayoría de BIOS compatibles. En algunos casos tendrás que probar qué versión de BIOS puedes modificar y flashear para que la placa base reconozca estos procesadores. En ocasiones, no bastará con descargar la última versión de BIOS, editarlo y ya. Tendrás que probar uno por uno hasta que atines con el correcto y que no te dé ningún fallo. Un dato extra con respecto a las memorias RAM es que estos procesadores tienen una mayor estabilidad con memorias RAM que tengan chips Samsung y sean ADAI o VDAI. En el caso de otras marcas, puedes probar con una que sea EDAI. Explicar qué es o qué son ADAI o VDAI es algo complicado y daría para un video completo. Solo tienes que saber que este tipo de memorias son los que usan los overclockers profesionales para batir récord de overclock. Aún así, se pueden encontrar en muchas tiendas online o tiendas físicas. Pero no te asustes, estos procesadores aceptan cualquier tipo de RAM de cualquier marca. Si tienes suerte con tus memorias RAM, no tendrás que configurar nada desde el BIOS. En caso contrario, tendrás la tediosa tarea de mover ciertas configuraciones en el BIOS para que tu RAM sea estable con estos procesadores y no te aparezca pantallas azules o que tu PC se quede colgado en plena carga de trabajo. El mismo vendedor tiene a la venta memorias RAM especiales que dicen ser 100% compatibles con estos procesadores. Supuestamente al comprarlo no vas a tener ningún tipo de problemas. Sus frecuencias son de 2400 hasta 2600 MHz. Algunas advertencias que hace el vendedor son las siguientes. Las placas MSI pueden presentar problemas de estabilidad con procesadores de ingeniería. Algunas placas de la serie ASUS 100 y 200 pueden tener soporte para procesadores de 8 núcleos. La serie 300 se refiere a Z370, B365 y H310. No es compatible con Z390, H370, Q370, B360 y H310. Si tu placa no es compatible con Kaby Lake, entonces no será compatible con Coffee Lake. Los procesadores Coffee Lake pueden registrar velocidades muy altas, 4.8 GHz con un QQLT y 5 GHz con el QQLS. Obtienen tanta potencia como los procesadores de escritorio 9900K y 8700K. Coffee Lake se refiere tanto a la octava generación como a la novena generación. Es posible que algunas placas base integradas o placas OEM no sean compatibles. Si tienes una placa base donde puedas retirar el chip BIOS, debes aprovechar y pedirle al vendedor que te mande un chip de reemplazo con el BIOS modificado y instalado. Cuando lo tengas en la mano, solo tendrás que reemplazarlo y listo.
Si tienes una placa base con uno de estos chipsets, es recomendable ir por el modelo QNST, un modelo de 6 núcleos y que está bloqueado, cosa que no podrás hacerle overclock, pero con sus frecuencias de fábrica serán más que suficientes para que tu placa base pueda moverlo con soltura. Si quieres aspirar a un poco más de potencia teniendo igualmente 6 núcleos, el modelo QQLT es una opción muy tentadora por solo $110. Si tienes una placa base 170, 270 y 370 con buenos VRM y es un modelo preparado para overclock, puedes ir por cualquiera de estos procesadores. El modelo QQLS es un procesador interesante. Algunas placas base, no todas, limitan este modelo a 8 núcleos y 8 hilos, pero su rendimiento en juegos es brutal por el precio económico que tiene. Y por último, el modelo QTJ1 es actualmente el procesador de mayor rendimiento que puedes encontrar hasta la fecha en esta gama de procesadores mutantes. Su rendimiento está casi a la par de un i9-9900KF, un procesador con un precio de $400 a $500. Mientras que el QTJ1 ronda los $200, prácticamente en la mitad de precio. Existen estos mismos procesadores pero ya tienen una cubierta puesta, lo que hace que no estés batallando con la posición de tu disipador para lograr una buena disipación en todos los núcleos. Los encuentras por Taobao, aún no están a la venta en AliExpress. Estos procesadores al parecer son una buena compra si ya tienes una PC completa y estás atrapado con un procesador de 4 núcleos, que es el tope de núcleos que tienen los procesadores de sexta y séptima generación. O sea, si ya cuentas con una placa base compatible, memoria RAM DDR4, tarjeta de video, fuente de poder, etcétera, etcétera. Con solo comprar cualquiera de estos procesadores desembolsando una poca inversión de dinero, podrás dar el salto a un procesador de 6 u 8 núcleos mediante un método algo complicado, eso sí, pero no imposible. No me parece nada descabellado intentarlo, pero recuerda, esto es para los valientes y los que tengan conocimientos básicos sobre flasheo y configuración de BIOS. En la segunda parte sobre este tema les mostraré pruebas de estabilidad, rendimiento de juegos y otras aplicaciones. No se pierdan la segunda parte de este video si quieren saber más detalles sobre estos procesadores. Si quieres apoyarme con el canal para traer más componentes baratos de PC, puedes unirte al canal por solo $1 al mes, eso serían $12 al año. $1 es el único nivel que tengo para los miembros del canal. O si quieres, puedes optar por apoyarme en Patreon con $1 o $5. Ahí me podrás contactar fácilmente ya que Patreon cuenta con un chat directo. Así podré tener un presupuesto fijo y seguir creando contenido sobre componentes baratos de PC. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias. Siempre me dicen que debo de spamear de que se suscriban, activen la campanita y todas esas cosas youtuberas. Yo solo te diré, el que decide eso solamente eres tú.